Muchas gracias, diputado Berger. Le ofrezco la palabra a don Pepe Aut. Ahora sí. Y luego a la diputada Karin Luc. Gracias, presidente. Este proyecto tiene un conjunto innumerable de modernizaciones. Yo quiero simplemente en el minuto que tengo concentrarme en tres cosas. La primera es que se aplica a las elecciones generales lo que aprobamos para la constituyente, es decir, la inscripción y la presentación de patrocinio en una plataforma electrónica ante el CERVEL sin necesidad de la concurrencia al notario y todos esos procedimientos que estaban señalados en la ley. Lo segundo, que se transfiere al CERVEL la responsabilidad de publicar la nómina de personas que, estando en el registro electoral, no van a estar en el padrón de la elección porque tienen más de 90 años y no han hecho movimiento de su cédula de identidad ni de su pasaporte en los últimos 11 años. Como bien saben ustedes, hay miles de personas en esa... Muchas gracias, diputado Aut. Y para finalizar el debate, le ofrezco la palabra a la diputada Karin Claudia Luc.